Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí en sus casas. Acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de este marco extraordinario. Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando este partido. Atención, agarró genial. Ahí está. Qué mal parados habían quedado. Se salvaron solo de milagro. Pase largo por arriba de todos. Gran maniobra, la tiene pegada. Y se animó a encararlo nomás. Pero qué bien plantado el defensor. La aguantó y le pega desde ahí. ¡Gol! ¡Sí! ¡Qué pedazo de gol! Hizo todo fácil, controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créanme, no lo es. Se abre el marcador 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para intentar sostener la ventaja. La juega bien hacia adelante. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. A estas alturas del partido es lógico buscar un poco de orden y equilibrio atrás, en lugar de salir a buscar el empate a tonta y a loco. La saca fuerte hacia arriba. Abren la pelota con ese pase a despacio. Desborde por el lateral. Va a mandar el centro al área. Ahí está el cabezazo. Le faltó precisión para definir. Aprovecharon bien el espacio que generaron por la banda. Ahora, es inentendible lo que están haciendo los defensas. ¿Por qué le dan tanta libertad para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas tienen para marcar en el área? Hoy no son garantía de nada. A ver qué inventa. Pelotazo largo a dividir. Le va a pegar. Pegó en el travesaño. Rodrigo Dourado. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. Vamos al descanso. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. Es cierto que las cosas no han salido como lo tenían previsto. Pero hombre, calma. No tienen por qué alarmarse. Hay tiempo suficiente para reaccionar. Si se habían ido durante el descanso, acomódense porque esto ya se reanudó. Todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y sobre todo con mucha inteligencia. Gran corte, intercepta y gana el balón. Pelotazo largo, ¿por qué no tocan por abajo, digo yo?
traba, presiona y recupera el balón. Bien por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio ni para girar ni para ponerse en posición de tiro. Metió el misilazo. Qué cerca pasó este remate. Corriendo detrás de la pelota, y eso es lo peor que pueden hacer cuando están perdiendo. Necesitan tenerla más. La tira larga cerca del área. Se la saca de encima. Tira un pase largo al vacío. Buena presión, habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Lindo centro desde lejos. Brillante resolución, magnífico. ¡Uy! ¡Acaba de salvar a ese equipo! Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tientas en arriesgar con una de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Recibe en zona peligrosa. ¡Ahí va el disparo! Cerca se quedaron. Más cerca no pudo estar. Era gol, pero pegó en el poste. Es todo por hoy, amigos. Allí están los técnicos saludándose después del silbato final del árbitro del encuentro.